Buenos días, welcome everybody. Eduardo Restrepo, Mr. Roboto speaking. Aquí estamos dejando entrar los equipos. All the teams are getting ready to join us today. We're going to ask you to have the cameras off, microphones off, cámaras y micrófonos apagados para no ocupar mucho ancho de banda. Estamos esperando los representantes de 141 equipos, los que no puedan asistir, simplemente ven la grabación. We're waiting for the coaches or trainers for the 141 teams. In case you cannot join us, you're gonna see the recording, so don't worry about it. Bueno, vamos a hacer una parte, primera parte en inglés, la segunda en español. Esto debido a que tenemos equipos de Eslovenia, India, Kazajstán y Filipinas conectados. Y allá ya es un poco tarde, sobre todo Kazajstán, India y Filipinas. Entonces vamos a tratar de no demorarnos mucho. So just to let you know, we're gonna do English and Spanish, first in English and then in Spanish, because we have teams from Kazakhstan, India, Philippines, Slovenia, that Poland, that are gonna be joining us. So the idea is give the information first to them because it's kind of late there, okay? Entonces, en ese orden de ideas, voy a empezar con la información en inglés, okay? Me esperan con paciencia los equipos latinoamericanos, me esperan con paciencia. Ya voy a dar la información en español. Hola Verónica, cámara apagada y micrófono apagado, porfa, para que no obtener mucho ancho de banda aquí. Listo, primero vamos a darle información en inglés y luego en español enseguida nos la repito. Ok, that being said, for my teams from the other side of the world and also the Brazilian teams, since I don't speak Portuguese, sometimes it's easier to do it in English as well. Very important. What are we gonna review today? Very simple. We're just gonna go ahead. I'm just gonna show you here. Vero, cámara apagada, porfa. Okay. Jay, can you confirm if you can see it? Yes, can you see the Yes, screen? yes, Okay. yes. So, right now you're looking at the screen for RoboJam. Remember that our information, we go to the registration part, and over here we can see the rules, everything there. So just to go abroad, I'm gonna talk in Spanish only for three challenges. In English, sorry, for three challenges. Coloring, this drill, and RoboSketch. I'll repeat it in Spanish later on. Voy a hablar esta información primero en inglés, para coloring, this drill, y RoboSketch. Just the only one that has really different rules for RoboJam All Stars is coloring. I already sent you a video. I want you to go to the website. Remember, is RoboJam.live, right? Go to the website. I don't know if you can. Let me just one second. Yeah, you can see it right now. RoboJam.live. The idea is that in the website you can see the rules, the schedule, all the information. I actually send you the info also through WhatsApp, but the idea is that you look for the info here. I mean, that's what the info is for. So, if you go to coloring, you're gonna see that coloring has it in English and Spanish. Okay, here it is. In English, I'm gonna open it and the only thing that is different is that we change a couple of things. Number one, okay, all teams are going to have only one classifying round. That means that the first round counts, and only the eight best teams will advance to the final round. Okay, we have 34 teams, so only the eight best, yes, advance to that final round, a round of eight. Now, and from there we get first, second, and third. The numbers and letters, I already sent you a video last week. I will remind you later today. Tomorrow is the premiere. We're gonna show you the positions tomorrow. Okay? We already have everything set up so you can see it. Another thing, we changed the maximum amount of time per round. Instead of 4 minutes, it's gonna be 3 minutes. Eduardo, how hard it is, blah blah blah. Look, but historically, we know that all the teams
winning teams can do it between usually under 1 minute, but for sure under 2 minutes. So 3 minutes is more than enough time. It's very likely that you go over 2 minutes, it's very likely you won't be able to classify to the next round. So that's something you will have to practice once we reveal the positions next week, the positions tomorrow. You have that week in order to practice. Okay? I want to know if there are any questions, doubts, anything regarding coloring right now. You can. Numbers and positions will be, will be informed tomorrow. The positions will be given tomorrow. We're going to give out the positions tomorrow. Those positions are going to be given away tomorrow at 7 a.m. Colombian time. So that would be 5:30 India, for example, okay? We already scheduled the video. It's already there. I will resend it through the WhatsApp. But through WhatsApp, I already share it, okay? Okay, that's why we were talking about regarding coloring. That's pretty much it. If you have any other questions, remember you can send me a message. My contact is in the WhatsApp group. You cannot do it through the WhatsApp group, but you can send me a private message there. No problemo. Robo sketch and this drill stays pretty much the same. We're gonna be revealing pretty much in 7 days from now. We're gonna be revealing the challenge. Challenge are ready. We already know where we're gonna show you. We are pretty much a week away, almost exactly a week away from starting RoboJam All Stars. So just to let you know that this information is there in the website in robojam.live. So if you need it, you can get it. All the information about sponsors, all the information regarding everything, pretty much. Okay? Now, that's it for the international teams from the Slovenian, Polish, Kazakhstani, and Filipino teams. So if you have any questions, please let me know. And I will be more than happy to help you out with that. Eduardo, you will also upload the folder with task. Okay, this is the thing. I haven't shared it yet, but yeah, it's ready. It's ready. I will share it in the due moment. The videos, the forms for the videos to submit the videos for this drill and RoboSketch is ready. I will be sharing that through the email and through the WhatsApp group. So don't worry. Okay. Super. Okay. Clear. That information is going to be shared in due time. Don't worry. Okay. But it's ready. Super. We have it ready. It's just a matter of sharing it. Mm-hmm. Okay. Okay. Thanks. Okay. I don't know if Indian teams or anybody else has Filipino teams. If you have any questions, Brazilian teams. No, we're good. Okay. So I'm going to switch to Spanish. If the other teams want to stay, you can stay. If not, you can disconnect. That's fine. Just be sure that you, if you have any questions, let me know. Okay. It was very brief. This meeting is just in case you have any questions. In case you want to make any questions to me, or if you have anything regarding the competition you're still not clear about, okay? Bueno, perfecto. Ya vamos a cambiar entonces a español en este momento. Entonces, primero que todo, le quiero dar un saludo a todos los equipos latinoamericanos que están presentes. Tenemos equipos de Canadá, tenemos equipos de todas partes. ¿Listo? A ver qué pasó por ahí. Tenemos equipos de Canadá, equipos de El Salvador, equipos de México, equipos de Colombia, Colombia, Bolivia, Ecuador, Perú,
Argentina, tenemos equipos de latinoamericanos, bueno, España, la final, el que estaba representando a España estaba allá en Colombia, pero bueno, ahí estamos, equipos brasileros que también están aquí presentes, nuestros amigos de Phoenix Robotics Team, nuestros amigos de Dragon Force, de Brasil, de Curitiba y de otros, de otras ciudades. Bueno, les cuento que tenemos modalidades, cambia un poco la modalidad. Para aquellos que están en RoboSketch y Disdrill es prácticamente lo mismo, no hay cambios. RoboSketch y Disdrill se mantiene igual. RoboSketch y Disdrill simplemente lo que se va a hacer es que se da el reto, tienen hora y media, igual que siempre, se manda la rúbrica. O sea, ustedes ya han participado. Al mínimo una vez, entonces ya saben cuál es la dinámica. Los sketches y Disdrill no cambian ese sentido. Igual los invitamos a que lean los reglamentos de nuevo para que revisen, en caso de tener alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, reclamo, la puedan hacer. Colorín, para los equipos que están en Colorín. Colorín tiene un cambio esencial. Y es que Colorín, como solo tiene normalmente dos rondas, va a haber una sola ronda para los 34 equipos, que es una ronda de eliminación. Eliminación. Eso significa que de esos 34 solo pasan los 8 mejores a la segunda y última ronda. De esos 8 que hacen la segunda ronda, le saca el primero, segundo y tercer puesto. Eso significa que vamos a tener prácticamente un total de 42 intentos. Entre los 34 de la primera ronda y los 8 de la segunda. Eso es mucho. ¿Listo? Por eso también, una de las características, una de las cosas que se hizo, simplemente para mostrarles el reglamento, es que. Vamos a ver acá. Simplemente para mostrarles a ustedes el reglamento, es que. Nosotros. Mostrar acá en colorín, esto está bueno. Este está en inglés, hablamos el de español. Dice que pasa de 4 a 3 minutos por ronda, ¿cierto? Eso está incluso en amarillo para que lo vean. Todo cuando se dicen los números y las letras, o pues las posiciones a las que hay que ir mañana a las 7 de la mañana, ahora Colombia, eso ya está programado, listo. Ya se les pasó el link desde la semana pasada, no es sino que vayan, le pongan recordatorio y la puedan ver mañana en Premiere. El video pues no dura más de 5 minutos, esta parte. Simplemente tenemos 18 posiciones y esas 18 posiciones se va a sacar. Normalmente son 28 posibles posiciones. Descartamos las 10 que ya han salido en torneo RoboJam para dejar 18 que nunca han salido, para evitar de que cojan estrategias de videos. Y al azar quedó una. Se hizo incluso con una ruleta que iba eliminando. Entonces, ahí sí fue al azar totalmente. Y bueno, ahí para que vayan viendo. Eso se va a ver mañana. Entonces, recuerden que solo es 3 minutos por ronda. Históricamente, el que gana lo hace en menos de un minuto. O en el peor de los casos, minuto y medio, pues menos de 2 minutos con seguridad. Entonces, 3 minutos es más que generoso. Listo. Aquí hay de pronto en las que están en español, hay una equivocación que aquí dejamos 3 minutos, aquí dice máximo de 4 minutos, pero no, la ronda es de 3 minutos. Listo. Para aclarar, por eso está en amarillo, está todo muy claro. Se ha dicho, se ha repetido, es 3 minutos por ronda. Y si nos vamos a poner, vea, pero es que ahí dice que la regla dice que cuatro, listo, entonces nos vemos, como hay información conflictiva, en conflicto, nos acogemos a la regla 4, que entonces eso queda a criterio de los jueces y el organizador, y dijimos 3 minutos, punto. Listo, para que no nos pongamos con necesidades técnicos y demás, que a veces eso pasa. Bueno. No sé si tenemos alguna duda de RoboSketch, Disdrill o Colorint en este momento. No, vamos bien. Listo.
Vamos a pasar entonces al reto Steam Task, que el resto de Steam Task ya tiene ganador. Ya tiene ganador. En el reglamento decía que se anunciaba, bueno, en el calendario decía que se anunciaba el ganador hoy en el sentido de que se le anunciaba las rúbricas. Ya las rúbricas se enviaron desde ayer. O sea, ya cada equipo sabe que, cuál es el puntaje que tiene. Igual, pues vamos a anunciarlo el día de hoy. Vamos a estar publicando el video. Sí, ya los equipos tienen las rúbricas. Vamos a estar publicando el video para que lo vean, lo disfruten. Ya tenemos ganador del reto Steam Task, que es el reto de innovación. Desafortunadamente, de 7 equipos inscritos en todo el año, solo 4 mandaron videos, de los cuales solo 3 se inscribieron para el All Stars. Hubo uno que los chicos estaban de intercambio, no pudieron participar, a pesar de que eran los que habían ganado en Colombia. Pero bueno, entonces Steam Task ya tenemos primero, segundo y tercer puesto. Se va a mantener, se había dicho que de pronto se daba un solo premio al primer lugar y no al segundo y al tercero. Se va a mantener las cantidades de 60, 30 y $15 en ese orden, primero, segundo y tercer puesto, para los equipos, para que lo reinviertan en comprar cositas para el evento. Bueno, vamos a entrar entonces ahora en materia con los 4 retos que nos quedan: Bristol Race, Viper Race, Skill Drive y Bumper Boat. Vamos a empezar con el de los chiquis chiquis, que es el Bristol Race. En el Bristol Race solo tenemos, no tenemos muchos equipos, tenemos 12 o 13, si no estoy mal. ¿Sí? Espera un momentico, yo abro aquí mis registros para poder mirar eso. Solo tenemos 12 o 13 equipos en total. Entonces, eso en este momento, por aquí me están escribiendo que si queda grabada, pero no les puedo contestar porque estoy en este momento grabando precisamente, chicos. Entonces, bueno, a ver, un momento, un momento, un momento. Vamos a mirar aquí la cantidad de equipos. Entonces, en Coloring tenemos 34 equipos, Disdrill 32, RoboSketch 19, Bristol Race, perdón, en Bristol Race solo tenemos 6 equipos. Listo, en Bristol Race solo hay 6 equipos. Esos 6 equipos, creo que en total hubo 7 equipos clasificados entre los torneos de RoboYamaha, incluyendo el Alfa, Alfa, Beta y Colombia, porque fueron los únicos torneos donde hizo la categoría. Pero varios fueron equipos que repitieron, entonces por eso dejamos así. En esa categoría, el reglamento es muy claro al respecto y dice lo siguiente: ya vamos a poner aquí el reglamento para mostrarles. Yo creo que aquí se están uniendo a tiempo los que son de esta categoría. Entonces, en el reglamento, el reglamento es muy claro al respecto, y en Bristol Race dice lo siguiente: que vamos a hacer una ronda clasificatoria, que son 3 rondas, ¿cierto? Pero una clasificatoria para todos los equipos. Y dice lo siguiente, vamos a ver. Todos los equipos aquí, en la 6C, todos los equipos tendrán una ronda clasificatoria. En caso de contar con menos de 10 equipos registrados, se irá directamente a la segunda ronda. Como solo tenemos 6 equipos, eso significa que Bristol Race solo va a tener 2 rondas. O sea, técnicamente nos pasamos la primera, vamos a la segunda. De esos 6 equipos, solo se elimina uno. Eso, pasan 5 a la última ronda y ahí se saca primero, segundo y tercero. Listo. Entonces, recuerden que todo el tiempo vale. Vamos a contar un solo decimal, como se hizo en Colombia, un solo decimal. Eso significa que si sacan un segundo con 85, es 1.8. ¿Sí? Vamos a darles el menor tiempo. Entonces, 1.89, 1.8. 1.91, 1.9. ¿Listo? Entonces, así se va a hacer. Eso es en cuanto al Bristol Race. No sé si tienen preguntas a alguno de los equipos del Bristol Race.
Si no hay preguntas, muchas gracias. Pasamos al Biped Race. El Biped Race es un poquito diferente, porque en Biped Race, simplemente para mostrarles aquí que yo tengo aquí la lista, en el Biped Race, esto ya se los compartió, en el Biped Race tenemos 13 equipos. Eso significa que esos 13 equipos, tenemos una primera ronda con 13, una segunda ronda con 10 y una última ronda con 5, ¿sí? Entonces a la segunda pasan los 10 mejores, a la última los 13. Nosotros ya tenemos un sistema hecho de que a medida que van transcurriendo la ronda y vamos poniendo los tiempos, nos van dando el ranking 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para que pasen los de, hasta 10, ¿cierto? En estas categorías, para que pasen esos 10 o esos 5. Eduardo, ¿qué pasa si hay dos equipos empatados en el décimo lugar? ¿Sí? Que eso puede pasar. Si hay equipos empatados en la última posición de clasificación, pasan. Me explico. El equipo clasifica con tiempo, el noveno equipo clasifica con tiempo de, yo qué sé, de 20 segundos. Y el 10 y el 11 y el 13 tienen 21. Pasamos entonces. El 10, el 11 y el 12 tienen 21. Hasta el 12 pasamos. ¿Sí? El sistema incluso no lo clasifica. Si hay empatados, por ejemplo, cuatro equipos empatados en el quinto lugar, cuenta esos cuatro equipos como quinto lugar. ¿Sí? Como quinto, sexto, séptimo, octavo. Esos cuatro los contaría como quinto lugar. ¿Sí? Y el equipo que sigue sería el noveno lugar. ¿Sí? Técnicamente. El sistema ya hace eso automáticamente. Entonces nosotros ya lo tenemos para que nos lo muestre en verde, cuáles son los equipos que pasan, y esos son los equipos que pasan. Y ya. Entonces, eso es una gran ventaja para que los equipos sepan cómo se va a manejar y cómo lo vamos a hacer. Eso en cuanto al Viper, recuerden que es 1,5 metros, recuerden que la base, o sea, lo que toca la parte de con la superficie es de 15 por 15. Recuerden que no tiene que ser Oto. En México participaban con Oto solamente por cuestiones de patrocinio, pero nosotros estamos abiertos para el All Star, es todas las plataformas. Eso significa que cualquier plataforma puede participar. Listo, para que no se les olvide, para que no se les ay, es que cómo así se podía hacer con otra cosa. Hay que leer las reglas. Eso está en las reglas están para el All Star, están subidas hace más de casi 3 meses, 2 meses y medio, si no estoy mal. Entonces nosotros publicamos calendario, reglamento, página, condiciones del All Stars desde junio, ¿sí? Y estamos en octubre. O sea, tuvieron a julio, agosto, a septiembre, octubre, casi 4 meses, ¿sí? Y nosotros publicamos eso con mucho tiempo. Hubo equipos que se inscribieron al final, pero eso ya es cada equipo. Bueno. Vamos entonces con las últimas dos categorías, que serían la categoría Skill Drive y la categoría de Bumper Bot. Para Skill Drive tenemos un total de 19 equipos. Listo, recordemos tener muy bien pegadas las hojitas para todo. Lo que es la pista de Skill Drive no es la misma, eso está en el reglamento, que no es la misma, para que no me digan cómo así, no sabía, cuando dijeron, hace más de 3 meses. Listo, la pista de Skill Drive la vamos a mostrar aquí en el reglamento. Skill Drive Rules, aquí la pista de Skill Drive. Van a ver que cuando, si la imprimen en blanco y negro, va a salir con una escala de grises. Si la imprimen en a color, sale como verdecita y moradita. Ahí tiene ya los puntos marcados. Si se queda aquí es 10 puntos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 y 100. Listo. ¿Qué significa? Que tenemos que ver muy claro que se peguen las hojas. Ahora,
nosotros ya hemos mostrado mucho cómo se pegan. Se pegan primero las de abajo. Se pega la E, el papel del borde de la hoja de la F se pega con el borde aquí de color de la E. Chun. Luego la G encima, luego la H encima. Y luego hacemos lo propio con la A, con la B, con la C y con la D. Y lo que nos quede espacio entre línea y línea se rellena con un marcador, con una cinta y demás. Eso ya se ha explicado y ya lo deben saber porque ya se ha hecho varias veces. Si tienen dudas, hay un video en el canal de Mr. Roboto que lo explica. Listo, para que sepan. Pero quiero que tengan muy claro que eso ya se ha dicho. Ya se ha dicho. Ahí está en las reglas. Si ustedes van aquí de nuevo a la página de Roadjam All Stars en reglas, ahí les aparece esta carpeta donde tenemos toda la información. Toda la información. En Skill Drive tenemos también, ya dijimos 19 equipos. Eso significa que vamos a tener una ronda de 19, otra de 10 y otra de 5. Y de esos 5 ya sacamos los 3 mejores. Listo, vamos eliminando. Vamos a ver cómo nos va con este formato y muy posiblemente si este formato gusta, y pues eso ya lo evaluaremos después al final, continuaremos con el formato en el resto de las competencias del año entrante. Listo, si no, podemos volver al formato original. Muy posiblemente ya no serán 3 rondas, sino 2 rondas, por cuestiones de tiempo. Bueno, hay que mirar cómo se hace. Aquí el tamaño es 20, 20 por 20, para que lo tengan en cuenta. Listo, pueden imprimir la hojita para que sea más fácil o tener las reglas o los flexómetros listos. Por favor, tener todo muy listo. Ustedes ya han participado, ya saben la agilidad que tenemos que tener para homologar pistas. Entonces es muy importante que ustedes nos colaboren teniendo flexómetros listos, las reglas listas, de forma tal de que un juez pueda hablar un robot en menos de 1 minuto. ¿Sí? Tenemos categorías de 19 robots. Si nos demoramos 5 minutos por cada uno, pues casi que necesitamos que conectarnos 2 horas antes para poder empezar. Esa no es la idea. ¿Listo? Bueno, ahora, la última categoría que es Bumper Bot. Bumper Bot mantiene la pista las mismas medidas. Ustedes ya conocen la pista, ya la han armado, se va a mantener. Eso para este año, de pronto para el año entrante se va a considerar un cambio de diseño. Así como se hizo el año pasado en el Alfa, este año se hizo toda con otra pista y para el año entrante puede haber otra pista. Para el Skill Drive, sí decidimos hacer una pista totalmente nueva para facilitar la parte de puntaje. Recuerden que en el Skill Drive era sobre 130 puntos y a veces nos enredamos un poco de tiempo para calcular. Entonces decidimos estandarizarlo con 10 puntos. ¿Me están escuchando? Creo que se me fue la señal. Sí, te escuchamos. Ah, bueno. Muchas gracias, Sánchez. Bueno, entonces, eso en cuanto a Skill Drive. Bumper Bot, lo mismo. En Bumper Bot tenemos 15 equipos inscritos. De esos 15 van a la primera ronda, segunda van 10 y la tercera van 5. Y ahí sacamos los ganadores. Todas las categorías van a tener premio en efectivo de primer puesto $60, segundo 30 y último 15. Y también les vamos a dar una acreditación para un evento Roadjam All Stars. Esa acreditación no se las vamos a enviar como siempre. Sí, el Skill Drive es el que es radio controlado, claro. Sí. El Skill Drive es el que es radio controlado y eso ustedes ya, eso no cambia. Eso no cambia. Es muy importante tener en cuenta que de pronto las acreditaciones nos demoramos un poquito en darlas por una cuestión. Vamos a establecer el calendario de eventos de aquí a diciembre con todos nuestros directores. En este momento, bueno, les cuento. Salen algunas direcciones, por ejemplo, Etiopía y Nigeria no continúan con nosotros dado que no tuvieron posibilidad de hacer torneo este año, entonces no continúan.
España lamentablemente nos ha informado que no continúa, por si hay alguien de España interesado, a la orden. Pero también se nos une muy posiblemente, estamos en conversaciones con gente en Chile, gente en Uruguay, El Salvador, Venezuela, y también en Europa estamos en este momento en conversaciones con Moldova. Entonces la idea es para potenciar esos nuevos eventos, muy posiblemente se darán acreditaciones a alguno de esos eventos nuevos, ¿sí? Que después sí, ay no, es que no tienen la categoría que yo quiero, pero ya eso no lo dicen y se podría cambiar para otro evento. Pues la idea es originalmente dar acreditaciones para esos países nuevos para impulsarlos y colaborarles un poco con todo lo del evento. Entonces muy posiblemente estaremos dando para Moldova, pues si se da lógicamente la firma, el comienzo de los torneos allá, Moldova, Uruguay, El Salvador y Chile y Venezuela. En Bumper Bot, entonces ya, yo creo que ya hay todo, ya dijimos todo. Si hay alguna pregunta, duda, inquietud, por el chat, por favor, va a abrir en este momento el chat. Si hay preguntas por el chat o me dicen, abre el micrófono. Hola Eduardo, una consulta. Dale, Vero. Bien, queremos saber en realidad cuándo co compite Colorini Skill Drive, día y horario Argentina. Bueno, vuelvo y les repito lo siguiente. Toda esa información está ya en la página web desde hace mucho rato. Entonces, venga, se las voy a poner aquí. Sí. Pero vos sabés que, no sé, nosotros no lo logramos interpretar porque la vemos dos veces, por No, eso te consulto, ya mil te, disculpas. tranquila, mira. Aquí dice, Colorint es el 31 de octubre a las 7 de la mañana, hora Colombia. Eso significa 9 de la mañana, hora Argentina. A las 7 de la mañana, o sea, la idea es que vaya de 7 a 11, porque empieza con una reunión de media horita y luego empieza el reto como tal. ¿Listo? ¿Esa reunión es para qué? Es el llamado a lista, que es obligatorio, para saber que todo el equipo están listos. Entonces es de 7 a 11, hora Colombia, 9 a 1, hora Argentina, el domingo 31. Eso en Colorín. Y el Skill Drive es también en las horas de la tarde, el mismo domingo, empieza a la 1 y media hora Colombia, o sea, a las 13:30 hora Colombia, que serían las 15:30 Argentina. Y estamos terminando a las 16:30 Colombia, o sea, 18:30 Argentina. La idea es, lo separamos entre mañana y tarde, y la idea es terminar pues el evento ese mismo día. Skill Drive, sí tenemos muchos equipos, pero como es eliminación directa, no creemos que nos demoremos tanto, ¿sí? Técnicamente vamos a tener 35 rondas. ¿Sí? Normalmente si tuviéramos 15 equipos son 45 rondas, que es mucho más, ¿sí? Entonces 35 rondas realmente es como si tuviéramos dos equipos inscritos, más o menos en formato tradicional. Entonces es eso, toda la información, porque vuelvo y repito igual que aquí está la información, porque ahí están todos los links. Ahí están todos los links para que para que vayan, ¿sí? Igual nosotros por el grupo de WhatsApp. Nosotros estamos recordándoles. Nosotros igual por el grupo de WhatsApp siempre estamos reenviando la información, les estamos recordando, recuerden como hoy, recuerden que tenemos reunión en una hora, a pesar de que ayer se les había hecho la invitación por Meet, a pesar de que ya estaba en la página web, o sea, nosotros igual les recordamos, pero es para recalcar mucho que esa información ya toda está disponible y toda está en la web, ¿sí? Para el que la quiera adquirir. Listo. Perfecto. No sé, ¿quién más tiene alguna pregunta o inquietud, sugerencia, queja, reclamo? Eduardo, muy buen día. ¿Cómo estás? Con Lucho. ¿Qué mal Lucho? ¿Bien o qué mal? Muy bien, muchas gracias. Saludo a todos los participantes y muchas gracias a vos, Mr. Roboto, por todo tu esfuerzo y por fomentar la robótica. Perfecto. Tenía una pregunta entonces, de acuerdo a las modificaciones que se hizo en Bumper Bot,
no se tendrá en cuenta en ningún momento el acumulado de rondas No, para desempates. no. Por reglamento se hace lo siguiente. Se hace una primera ronda de todos y se clasifican los mejores 10. Si hay empate en posiciones de clasificación, me explico, el décimo lugar en la primera ronda o el quinto lugar en la segunda ronda, igual todos esos equipos pasan. Entonces tenemos en el décimo lugar, o sea, el equipo que quedó de 10, 11 y 12, todos tienen el mismo tiempo. Pasamos entonces dos equipos, no hay problema. El equipo que quedó de quinto, sexto y séptimo en la segunda ronda tiene el mismo tiempo, pues pasamos esos siete equipos. Porque se van eliminando. Y ya en la última ronda, solo hay desempate, que se hace con una ronda adicional, en caso de haber empate en las primeras tres posiciones. Me explico. Hay empate, ahí tenemos dos equipos en el primer puesto. Bueno, tenemos uno, dos y tres equipos y los dos primeros tienen el mismo tiempo. Hay que desempatar para ver quién queda de primero y quién queda de segundo. El segundo y el tercero están con el mismo tiempo. Desempatamos a ver quién queda de segundo, quién queda de tercero. El tercero y el cuarto con el mismo tiempo. Desempatamos a ver quién queda de tercero. Solo se hace desempate en la última ronda cuando para saber quién queda en podio. Pero en las posiciones de clasificación, en la primera ronda y en la segunda, si queda dentro de una posición de clasificación, pasa. Nosotros el sistema que implementamos es con una fórmula que nos permite decir, independiente, no que pasen 8, que pasen 10, no, sino que pasen los que están en los primeros 10 lugares. Y si hay empate en ese décimo lugar, igual lo arrastra, igual nos dice que clasifica. Listo. Entonces, no, no, entonces respondiendo, no es el acumulado, solo se va a tomar en cuenta cada ronda cuenta. Prácticamente. Tú puedes tener una ronda excelente la primera y la segunda te fue mal. Nada que hacer, es como en el mundial. Puedes salir de primero en el grupo, pero perdió el octavos de final, lo eliminaron. ¿Sí o no? Perfecto, no, esto está muy bien. Una última pregunta, qué pena, Eduardo, Dale. y es, la posición que se elija para cada ronda es la misma para todos los equipos. Pero se va a cambiar en la primera, segunda y tercera, sí. Se va, sí, igual se va a Claro, cambiar. sí, pero por cada ronda es la que se Es una defina, es la que posición. todos los equipos Sí, deben. sí, 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 sí. Para que estén en igualdad Bueno. de condiciones. Sí, por lo menos por Muy ronda. bien, Para que perfecto. estén en igualdad de condiciones por ronda. Entonces, Muy bien. posición ronda 1, prum. Posición ronda 2, posición ronda 3, ya. Eso ya está muy, Todo muy, súper muy, claro. muy establecido, sí, señor. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? No, listo. Entonces damos por terminado entonces, en este momento la reunión. En caso tal de que alguien tenga alguna pregunta, duda, inquietud, sugerencia, queja, reclamo, nos va diciendo y con el mayor de los gustos les colaboramos. Ya les cuento que nosotros, por ejemplo, ya empezamos reuniones de jueces. Ahorita tengo reunión de jueces también. Nuestras reuniones de jueces empiezan desde ya porque nosotros nos queremos también preparar para ustedes. Nuestros jueces fueron seleccionados, ya cada categoría tiene su juez, ustedes saben qué juez le toca, ya publicamos los perfiles de cada juez para que no vean que no es ningún aparecido. Los jueces son personas que han estado ayudando, que son del medio. Todos los jueces, sin excepción, todos los jueces que tenemos nosotros en el RoboJam All Stars han sido juez en algún otro torneo de RoboJam. Sin excepción, todos los jueces han participado. Bueno, sí, dos excepciones de los europeos, pero que han participado como jueces en otros torneos. Pero de resto, todos los jueces, todos los latinoamericanos han sido o son organizadores de RoboJam, o han sido entrenadores de RoboJam, han sido jueces de RoboJam. O sea, para que crean que, para que vean que de verdad es una cosa que nos tomamos muy a pecho, les publicamos las reseñas de los jueces. Para que vean, de nuevo, repito, que no son ningunos aparecidos, son personas que están en el medio y que están haciendo algo por todo esto. Entonces, bueno, muchísimas gracias, un abrazo. Sí, muchas gracias. Sí, nos vemos el día de la competencia. Un abrazo a todos. Aquí, entonces paro la Un grabación. abrazo.
Hasta luego, paro la grabación y publicamos para los equipos que no estuvieron.